Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. ¿Se oye bien? Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Amén. Después de un mes y medio, aleluya, de que nos retiramos, gloria a Dios, aleluya, casi así andamos, nuestro pastor estaba todavía allá en El Salvador, gloria a Dios, disfrutando de aquellas calores, aleluya, vino esto que estamos padeciendo, gloria a Dios, pero espero de que en su hogar haya levantado y tenga levantado un altar, gloria a Dios, donde usted esté glorificando y exaltando el nombre del Señor, aleluya. Porque nos pudieron evitar venir a los templos, pero no los han evitado a adorar a Dios. Aleluya. Hay un pueblo que adora a Dios, aleluya. Hay un pueblo que todavía dobla rodillas, gloria a Dios. Y en medio de ese pueblo está usted, querido hermano. Así que usted puede levantar su mano derecha diciendo: yo soy ese pueblo, yo soy parte de ese pueblo, yo soy el pueblo que adora a Dios, el pueblo que exalta a Dios, el pueblo que está, aleluya, esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en el cerrar, dice la Biblia, aleluya, el palpalear, en un cerrar de ojos, nuestro Señor vendrá, aleluya. Y qué lindo lo que lo estamos esperando. Usted está esperando al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Y si esta tarde está uno conectado que todavía no piensa que está esperando al Señor, esta es la tarde que se anote, gloria a Dios. Aleluya. Sea cada uno de nosotros bienvenido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Saludamos a los que están en las redes. Quiero decir a los que están en las redes, gloria a Dios, que sí. Si de casualidad, según usted piensa, que se topó con este video, no es casualidad. Es que Dios tiene una palabra para usted también. Así es que estos son los mejores megas que usted va a gastar, aleluya, en su internet. Gloria a Dios. Permítame, aleluya, hablarle 10 minutos y nos vamos. Gloria a Dios. 10 minutos en la carne. Pero si es el Espíritu, aleluya, aguántese. Porque Dios habla, mire, en mi casa, aleluya, anoche. Dios hizo algo maravilloso, me dio un mensaje poderoso. Todavía había como 20 personas y yo quería cerrar, aleluya, y lo que me mandaban era tomarse un café y regrese, gloria a Dios. Querían hacer vigilia, gloria a Jesús. Pues ahora tiene la oportunidad de seguir, gloria a Dios. ¿Sabe? Yo claudiqué anoche y le dije: Señor, la palabra que tenía tú me la diste y era la que tenía mañana para la iglesia. Y vino una voz y me dijo: Márquez, predícala ahora, porque yo soy un Dios de múltiples mensajes. Y le digo: Señor, pero no me ha dado algo. Predícala. Y hoy en la mañana me levanté a las 6 de la mañana y le dije: Señor, ¿dónde está tu promesa? Y me llevó, aleluya, al libro de Lucas. Aleluya. Por eso le certifico, es un mensaje de Dios. Así es que ponga atención, aleluya. Porque mientras esté hablando la palabra de Dios, va a haber una palabra para usted. Tal vez no todo el mensaje para usted, pero va a haber una partícula de mensaje que va a tocar su corazón, va a tocar su vida y se va a sentir lleno de la presencia de Dios. Eso sí se lo garantizo, gloria a Dios. Aleluya. Como tema le hemos puesto, aleluya, bíblicamente, mire, ni me he inventado el tema. Usted lo va a encontrar en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Lo tiene? Póngase sobre sus pies entonces. Y lo va a leer conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Lucas 17:32. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén, Dios. En el internet, busque su Biblia, no se quede solo oyendo, aleluya, lo que uno dice acá, búsquela, por favor. Manténgase conectado con la Biblia en la mano, gloria a Dios. Aleluya. Y literalmente dice el versículo: acordaos de la mujer de Lot. ¿Quiere hablar conmigo? ¿Quiere decirle a Dios: quita al hermano Marcos y ponte tú? Aleluya, Dios bendiga a este joven que ha decidido estar en medio nuestro.
Gloria a Dios, Dios te bendiga, gusto en verte, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, eterno Dios, en esta hora, Padre amado de gloria, pido, Dios mío, aleluya, que pase carbón encendido en mis labios y que no sea, Dios mío, aleluya, este cuerpo el que hable, sino sea usted usando, Dios mío, este trozo, aleluya, de piedra, hablando por medio de él, Dios eterno de gloria, advirtiendo, Dios mío, las naciones, los padres celestiales, lo que está a punto de acontecer, eterno Dios. Si hay una alma sedienta en medio del internet, que encuentre, Dios mío, de gloria, esta palabra como agua, Dios mío, para su paladar, en el nombre de Jesús, bendigo, Dios mío, a los que están conectados en esta hora, que sea una palabra de poder, una palabra, Dios mío, aleluya, viable a sus vidas. Gracias, Señor, por llegar a ese hogar, gracias por llegar a ese apartamento, oh, gloria a Dios, gracias, Padre amado, porque hay vidas sedientas, hay vidas que están necesitando una palabra fresca, una palabra que descienda de los cielos. Aleluya. Hay presencia de Dios en este lugar. Si hay presencia de Dios, levanta tu clamor. Digo gloria a Dios. Exalte al Rey de Reyes. Levante su mano derecha y glorifica al Rey. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. En el Señor no hay casualidades. En el Señor lo que hay es bendición. Así que también este video, quédate. Aleluya. Tal vez no te va a gustar la palabra, pero te invito a que te quedes. Aleluya. Porque vas a ser bendecido, gloria a Dios. Mientras la palabra me decía el Espíritu Santo, mientras prediques, yo voy a sanar los cuerpos. Mientras estés hablando, yo voy a entrar a esos cuerpos. Aleluya. Porque el poder de Dios no tiene límite. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, aleluya. Pero como dicen los predicadores del nombre, no se siente la alabanza. Glorifique a Dios, aleluya. Habemos un buen grupo, aleluya. Donde, aleluya, vamos a exaltar el nombre poderoso de Dios. Aleluya. Mira, hay gente que lo está viendo. Hay gente que está, aleluya, sabiendo que usted está acá. Aleluya. Y si usted calla, dijo Jesús, las piedras hablarían. Pero yo no quiero que la piedra hable. Yo quiero hablar. Yo quiero ser, aleluya, atalaya del Señor, hermano. Yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo quiero que Dios se derrame de una manera sobrenatural. Aleluya. Si usted dejó su casa, que sea por algo, gloria a Dios. Aleluya. Le digo que usted va a salir lleno de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Solo a los que no les gusta congregarse no extrañan esto. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ya me hacía necesario verlos, saludarlos, aunque sea de 2 metros, pero decirle: Dios le bendiga. Dios bendiga a esta maravillosa dama que está en medio nuestro. Bienvenida sea. Esperando que Dios hable a su vida en esta hora. Gloria a Dios. Que sus inquietudes sean, aleluya, respondidas. Gloria a Dios por medio de la palabra. Aleluya. Dios bendiga a mi hermano de los controles. Gloria a Dios. Vos, hermana Lolita. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Diáconos. Gloria a Dios, mis líderes, mis pastores. Mi pastor segundo sea bendecido. Mi pastor Emilia, bendecida. Aleluya. Anoche solo estuve saludando en mi casa. Ahora los estoy viendo. Y sé que están alentaditos. Alaba al Rey. Alfredo, Dios te bendiga. Amén. Sonia, Dios te bendiga, varón. Vale, tenemos otro joven acá. Aleluya. Dios te bendiga, Esteban. Gloria a Jesús. Hermano Johnny, tenemos un diácono, dos diáconos. Oiga, estamos rodeados, aleluya, de líderes. Oh, gloria a Dios, porque hay poder en Dios. Hay poder en Dios. Oye, no, y nos va a levantar mensaje, porque si no llegamos a nivel espiritual, no, si vaya a
responderé. Aleluya. Yo sé que usted está, aleluya, clamando a Dios. Aleluya. Y la respuesta viene. No hay que dar de venta. Aleluya. Las lágrimas tuyas en la noche, yo las he visto. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos los que están en las redes. Gracias. Porque nos estás dejando ser parte de tu bendición. Gloria a Dios. Dios te bendiga en tu apartamento. Ahí, aleluya. Mira, hay gente que escucha. Gloria a Dios, trabajando con audífonos. Aleluya. Está trabajando y está escuchando con audífonos. Gloria a Dios. Para nosotros que tenemos la libertad acá de exaltar a Dios, de abrir los labios. ¿Por qué estás callado? ¿Por qué estás callado? Cuando iniciaba mi carrera de predicador, le decía al Señor: Señor, ¿y por qué tú me...? Porque muchos dicen, el hermano se emociona. Y si esta emoción espiritual, bendito sea el Señor. Quiere estar emocionado todos los días. En la mañana, en la mediodía, en la tarde y la noche. Aleluya, porque es emoción santa. Emoción que viene de arriba. Yo le decía a Dios: ¿por qué me lleva a células donde hay solo tres personas? Y me usas como que estoy predicando a 100. Santo. Aleluya. Aleluya, Jesús, aleluya. Cuando iniciaba mis pasos, yo no entendía eso. Porque a veces uno le pregunta, pastor, a Dios. Sí, aleluya, pero Dios en su infinita misericordia, Él no te va a hacer daño con tus preguntas. Pero tarde o temprano, le dijo a Pedro: lo que no entiendes hoy, lo vas a entender después. Gloria. Aleluya. Mire, esa es una palabra que está hablando a un corazón ahora mismo. Le está diciendo: si no lo entiendes ahora, te lo digo, María, que mañana lo vas a entender. Te lo digo, Pedro, aleluya, que después lo vas a entender. Y cuando lo entienda, me vas a adorar. Y cuando lo entienda, me vas a exaltar. Me vas a, aleluya, a glorificar en medio de los hombres. A su nombre. Aleluya. Así es que le he predicado a tres pelones a veces en células. Ya digamos acá que pasamos de esa promesa. Aleluya. Me siento contento, gloria a Dios. Yo no solo veo a usted, hermano. Yo veo gente sentada en esas sillas. Aleluya. Gloria a Dios. Ansioso de venir, pero no se le ha permitido, gloria a Dios. Pero usted está en el lugar, aleluya. Hermano, voy a empezar a predicar. Usted, aquí viene la palabra. Ya lo preparé, gloria a Dios. Para que no se me duerma. Aleluya. ¿Para qué invitaron al hermano Márquez? Aleluya, lo va a sacar tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y adoramos. Acordaos de la mujer de Lot. Aleluya. Si usted lee el capítulo entero de Lucas 17, se va a dar cuenta que es la respuesta de Jesús a ciertos religiosos contemporáneos de su tiempo que querían saber cuándo su reino iba a ser establecido en la tierra. Aleluya. Aleluya. Eso fue a Jesús. Pero hoy en día todavía sigue existiendo esa pregunta: ¿cuándo los cristianos se van a ir para el cielo? Porque eso es lo que la iglesia del Señor predica. Eso es el mensaje que llevamos a los cuatro puntos cardinales de la tierra: que tenemos un Cristo que prometió y va a venir por su iglesia. Tenemos un Jesús que está pronto a venir. Si los fariseos y religiosos de aquel tiempo querían saber los destinos del reino, la iglesia del Señor en estos tiempos tiene que interesarse cuando el Rey de Reyes va a venir a la tierra. Aleluya. Y la advertencia grande es la misma que se le dio a los fariseos, y nos dice el Señor en esta hora: acordaos de la mujer de Lot. Aleluya. ¿Qué relevancia hay? Aleluya.
Gracias, Jesús. Aleluya. Como predicador y evangelista, cada vez que predicamos estos temas, el diablo le habla a la gente, a la mente, y le dice: no lo escuches porque te está poniendo en miedo. No lo escuches porque esto lo han predicado miles de años. Año tras año están hablando de la venida de Dios. Pero si mi Jesús, que anduvo en Andalias, en Jerusalén, advirtió a aquel pueblo diciéndole: ¿saben qué? Acuérdense de la mujer de Lot, es porque hay algo que aprender del pasado. ¿Cuántos alaban al rey? A su nombre. Siento ríos de agua viva en este lugar. Aquí está el Espíritu Santo. Aleluya. Como quisiera agarrarlo y tirarlo, para que usted, aleluya, lo pueda sentir. Como yo lo estoy sintiendo, como yo siento su gloria, como yo siento su presencia en este lugar. Sin palabras de Dios. Aleluya. Quiero desarrollar cinco puntos importantes que esta mujer cometió. Advertencia para las damas. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Advertencia. Aleluya. Porque mire, querido hermano y querida hermana, estamos viendo los juicios de Dios en la tierra. Estamos viendo cómo la mano de Dios está moviendo. Y hay corazones duros todavía. Hay corazones tercos que todavía, aleluya, están claudicando si van a aceptar a Jesús o lo dejan pasar. Aleluya. Las señales se están cumpliendo. Las señales se están dando. Y como atalaya del Señor, me es importante hablarle de los acontecimientos. Porque si yo callo, las piedras hablarían. Si yo, aleluya, evito esta palabra, siempre Dios va a levantar a alguien y va a levantar una mula que le habló, aleluya, a aquel profeta. Cuando hubiera sido al revés, hubiera sido el profeta hablando de la mula. Aleluya. Cuando Dios me da estos tipos de mensaje, yo siento, aleluya, un peso en mis hombros. Gloria a Dios, porque va a haber gente, aleluya, que no le guste estos tipos de mensajes. Hay gente ahora mismo que va a quererse cambiar al hablar de la venida del Cristo de la gloria. Acordaos de la mujer de Lot. Hay cinco puntos. Aleluya. Gloria a Dios. Si te encuentras entre ellos, cambiemos la manera de vivir. Cambiemos la manera de andar. Aleluya. Gloria a Dios. Les quiero hablar de cinco puntos importantes. Aleluya. Que la mujer de Lot cometió. Aleluya. Primer punto, gloria a Dios, pereció. Aleluya, eso usted ya lo sabe, no es nuevo. Pero ¿por qué pereció? ¿Y cómo? Aleluya, hágase la pregunta, si era la esposa de un hombre justo. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Si era la mujer, la esposa de un hombre, que dice Pedro, que todos los días afligía su vida, viendo cómo Sodoma y Gomorra se le parecía en el pecado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no voy a meter en problemas, pero es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Podrá ser la esposa de un líder importante. Podrá ser el esposo de una líder importante. Pero si cometes error con esta mujer, Dios lo advirtió. Acordaos de la mujer de Lot. No es la esposa de cualquier hombre. Era esposa de un hombre que buscaba a Dios en la mañana, en la mediodía, en la tarde y en la noche. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Cuando la miraban caminar con Lot, decía: ahí va la santa de Dios. Porque caminaba a la par de un hombre justo, de un hombre que afligía su corazón. Aleluya.
Gloria a Dios. Yo la trajo como ejemplo. Aleluya. Pero no ejemplo positivo, sino un ejemplo negativo para que aprendamos que hay en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor. Aún siendo la esposa de un hombre justo. Usted sabe lo que le pasó. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no está en que usted sea el compañero de un esposo que busca a Dios, de una mujer que busca a Dios. Esto es personal. Esto es, aleluya, que usted tiene en la mantera. Usted tiene que buscar a Dios. Aleluya. El dos, porque voy corriendo. Aleluya, pereció. Aunque fue advertida del peligro. Aleluya. Los ángeles entraron, aleluya, a Sodoma. Y entraron a la casa de Lot, aleluya. Y ella escuchó las palabras que los ángeles le hablaron a su esposo. Ella también fue advertida. Ella también fue, aleluya. Oh, gloria a Dios. Acondicionada con el mensaje de Dios. Pero qué duro es cuando no escuchamos el mensaje de Dios. Aleluya. Aleluya. Qué duro es cuando cerramos el oído a la palabra de Dios. Y así usted puede tener el mejor predicador del mundo. Aleluya. Y no lo niego. Es lindo escuchar a los hombres de Dios ungidos y sentir la palabra de Dios. Aleluya. Pero es más lindo escuchar la voz directa de Dios, la que te transforma, la que te cambia, la que te determina cómo vas a caminar en los caminos de Dios. Advertencia. Llevaron los ángeles a Sodoma. Aleluya. Pero la mujer no quiso escuchar. Y no solo ella. En su casa se encontraban otros dos cabezones. Los futuros yernos de ella. Que dice la Biblia que cuando el hombre habló de escapar de Sodoma, se pusieron a reír. Aleluya. E hicieron burla al mensaje. Hasta el fin de hoy en día. Gloria a Dios. Que no está escuchando la orden divina de Dios y está viviendo como mejor le viene en gana en este mundo. Aleluya. Mire, ahora yo me río, gloria a Dios, porque hay modelos, hay mujeres que hasta se han, aleluya, echado los labios para pintárselos, y ahora con esa máscara, ¿cómo se le ve la pintura? ¿Ah? Usted va al centro comercial, el pastor lo dijo. Hay gente que está desobedeciendo. Aleluya. Y al finalizar viene a ser carga médica por la desobediencia. Aleluya. Hay frutos que se cosechan al desobedecer las órdenes. Amén, gloria a Dios. Y no es que Dios no esté en el plan. Dios está en el plan. Usted que no está en el plan de Dios. Sigo, paro. Hay manifestación de Dios en este lugar. Aleluya. La esposa de Lot estaba en el plan de Dios. Aleluya. Pero ella, gloria a Dios, no se consentía en el plan de Dios. Dios la tomó en cuenta. Pero ella no tomó en cuenta a Dios. Aleluya. Que no le ver al hombre y la mujer que comienza a seguir sus propios designios mentales y no pone a Dios, aleluya, en sus caminos. Gloria a Jesús. Bendito Dios. El tres pereció aunque fue advertida del peligro. Gloria a Dios. El cuatro pereció aunque fue separado de Sodoma. Aleluya. Aleluya. Aquí me quiero detener un poco.
Y voy a dejar al mundo quieto. Y voy a agarrar predicadores, líderes, que hayamos dejado ese mundo. Aleluya. Y practiquemos, gloria a Dios. Aleluya. Pero hay cosas que aunque te esfuerces, Dios no las está tomando en cuenta. Si lo estás haciendo en desobediencia, ten cuidado cómo te conduces en la obra de Dios. Porque la mujer de Dios salió de Sodoma, pero Sodoma no salió del corazón de ella. ¿A cuántos? Este mundo donde tiene, lo tenemos acá. Aquí tenemos de saco y corbata. Y adoramos. Aleluya. Ella salió de Sodoma. Pero Sodoma no salió de su corazón. Cuando hacía llegaba a los templos. Aleluya. Profesando conocer a un Dios que aún no lo hemos conocido en totalidad. Esta es la tarde que Dios te habla. Si quieres escapar por tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Rey? Aleluya. No quiero decepcionar a nadie, pero ser parte de una lista, de un listado, aleluya, de una iglesia, eso no te garantiza la salvación. Aleluya. Lo que garantiza la salvación es que tú estés en el plan divino de Dios y yo esté en el plan divino de Él. Aleluya. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, gloria a su nombre inmenso. Me duele el corazón traer estos mensajes, pero es lo que Dios me habló y no puedo cambiar. Aleluya. No puedo decir otra cosa sino hablar de las maravillas de Dios, porque cuando Dios habla, Dios ejecuta los planes. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a terminar porque yo sé que está aburrido ya. Gloria a Dios. El 5 dice: pereció aunque fue separado de los sunitas. Ese es el 4. El 5: pereció aunque solo cometió un pecado. Gloria. Aleluya. Ay, santo. ¿Quiere que le hable de esto o termino acá? Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quiere que le siga hablando? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se llenan la boca de decir ese pastor es religioso, ese diácono es religioso, solo cometió un pecadito y aleluya me trae, sea pecado grande o pequeño, no vas para el cielo? Y no es tu pastor, no soy tu líder, eres tú. Mira cómo andas. Aleluya. Hay que saber cómo caminamos en la presencia de Dios. Bendito sea Jehová. Sí, Señor. Aleluya. Poderoso es Dios. Aparentemente solo cometió un pecado, pero ahí hay varios. Aleluya. Gloria a Dios, pero quiero hablar solo de dos: de la desobediencia al mensaje divino de Dios. ¿Cuánta gente ignora el mensaje de Dios haciendo otra cosa que Dios no lo ha mandado? Aleluya. Aleluya. Ella salió de Sodoma, corrió junto con su esposo. Aleluya, la historia usted la sabe. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Hasta un niño de aleluya de escuela dominical me puede responder. Es que se volvió aleluya en un trozo de sal. Ciertas traducciones así lo dicen. Traducción liberal. Aleluya. Otra traducción dice: se volvió aleluya en muñeco de sal. La Reina Valera dice: se volvió en una estatua de sal. Aleluya. ¿El por qué? Porque tuvo en poco la palabra de Dios. Tuvo en poco el mensaje de Dios. Y hay noticia para aquel que tiene en poco el mensaje de Dios. Adoramos. Vienes a la iglesia y eres un estatua de sal. Aleluya.
nuestro corazón exaltar el nombre de Cristo. No, yo lo voy a dejar acá porque está muy radical el mensaje. La desobediencia te trae desgracia a tu vida. Aleluya. Hay predicadores que con solo predican dos, tres mensajes, ya se creen la papita caliente. Y el diablo solo está observando. Y dice: ahora verás quién soy yo. Oíste cómo canté el himno. Aleluya. Lo que usted lo haga, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para el Rey de Reyes. A su nombre. Aleluya. Ella ignoró el mensaje de Dios. El mensaje fue claro de los ángeles. Aleluya. El 29 dice que el ángel le dijo: corran a esta ribera al monte y no vean hacia atrás. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando comenzó a llover azufre y fuego del cielo, aquella mujer no se aguantó. Aleluya. Y comenzó, aleluya, a tener deseos de ver hacia atrás. Jesús, aleluya. Te adoramos, Cristo. Y pasó lo que pasó. Aleluya. Se quedó pisada. Aleluya. Gloria a Dios. El pecado, aleluya, trae estragos a tu vida. Ella no creyó en el mensaje de los ángeles. Ella tuvo en poco el mensaje que venía del cielo. Aleluya. Actuó con incredulidad. Aleluya. Y ante ese pecado Dios no puede hacer nada. Si te acercas a Dios, dice el libro de Hebreos, tienes que saber que Él existe. Hermano Márquez, ¿dónde dice eso? Hebreos 11:6. Léelo en tu casa. Aleluya. El otro pecado que ya se lo mencioné es el de la desobediencia. Cada pecado trae a colación otro pecado. Aleluya. Y alguien dice: es que solo fue un pecadito. Sí. Pero luego viene el pecado de la mentira. ¿A cuánto el pastor les abre la casa? ¿Y por qué no viene al culto? Y comía, es que salí tarde y saliendo a las 5 de la tarde del trabajo. Aleluya. Aleluya. Y quiere gozarse en la iglesia. Quiere saltar y brincar en la iglesia y con ese pecadote de mentira. ¿Ah? Aleluya. Santo, aleluya. Es que el pastor, no es el pastor, mija, somos nosotros. Nosotros diáconos, somos nosotros. Ven. Aleluya. Anoche Dios me da una palabra poderosa, gloria a Dios. Y no la traigo a colación ahora. Pero usted quiere verlo, está en mi video ahí, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo le dije al Señor, esta palabra es similar. Y me dijo: háblala. Gloria a Dios. Porque hay pecado de incredulidad en mi pueblo. Aleluya. Mensaje va, mensaje viene. Y el pueblo sigue igual. Poderoso Dios. Aleluya. Y en el capítulo 17 de Lucas, Jesús recalca y dice: iglesia, acordaos de la mujer de Lot. Que le quede esa palabra en su mente. Aleluya. Ahora bien, Sodoma y Gomorra, ¿por qué se perdieron? No porque habían homosexuales, no porque habían, aleluya, todo tipo de pecado. Sodoma y Gomorra se perdió porque enfrentó al Dios vivo. Aleluya, Dios. Y aún así sean faraones, dejar temblado las piernas ante Dios. Si esta tarde hay alguien que se le ha pasado el listo y quiere enfrentar a Dios, desista. Gloria a Jesús, aleluya. Y si no, le queda como advertencia Lucas 17:32. Sigue así, pero acordaos de la mujer de Lot. Versículo chiquito, pero poderoso. Aleluya. Con eso Jesús le dijo: vayan allá y lean Génesis 19 y se van a dar cuenta qué es lo que pasó. Yo apago esto, gloria a Dios, porque estoy terminando. Gloria a Jesús, aleluya. Si en medio del público que está ahorita escuchando este mensaje, o lo vas a escuchar ya pregrabado, ten cuidado con el pecado de la desobediencia.
porque Dios te va a mandar a Lucas 17:32 y te va a advertir. Acordaos. Aleluya. Y esta palabra es fuerte, porque es una advertencia. Acordaos de la mujer de Lot. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le guarde. Lo dejo acá, porque hasta aquí he sentido el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Si hay alguien que quiere oración, solo párese ahí donde está y vamos a orar por usted. Aleluya. Que yo creo que todos necesitamos oración. Yo creo que todos, yo soy el primero en necesitar oración. Aleluya. Yo no sé si usted se siente cómodo orando ahí en su sala, pero yo no. Yo necesito estar acá, aleluya. Mi corazón arde, pastor, aleluya. Por estar en este lugar. Pero lo que habló el pastor son palabras de sabiduría. Hay que acatar las órdenes. Aleluya. Porque el pecado de la desobediencia trae consecuencias. Usted lo acaba de leer ahí. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración por usted. Levante su mano derecha. Aleluya. Los que están en sintonía también pueden buscar un lugar ahí adecuado. Hermano Marque, que me van a ver. ¿Qué importa? Levanta tu mano derecha donde estás. Y solo le vas a decir a Dios: ayúdame, Señor. Mira los tiempos que estamos viviendo. Aleluya, son como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Obra a favor de tu pueblo. Hay pastores que están necesitando, Señor, que lo visiten en esa casa. En Nueva York, Señor, hay dolencia familiar. Señor amado de gloria, yo sé que tu palabra ha tocado corazones y ha hablado, Dios mío, en esta tarde. Bendice a mi pastor y a mi pastora. Bendice a los ancianos de la Nueva Jerusalén. Bendice a los predicadores. Bendice a los diáconos. Y toda la membresía en general. Sean bendecidos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor amado, mira los que quieren oración, Señor, por medio del Facebook. Oh Dios mío, entra a ese hogar. Levanta, Dios mío, en tu nombre a ese enfermo. Solo está, Dios mío, declarar tu palabra y usted hará el resto, eterno Dios. Su palabra dice que por sus llagas, ama, oh, nosotros ya hemos sido curados. Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por tenerme en este lugar, por estar con mis hermanos. Y así, aleluya, el pastor creo que va a orar por esa lista de hermanos que están en la pared. Gloria a Dios. Dejo a mi pastor con nosotros. Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dios le guarde. Gloria a Dios. Ya nos hacía falta, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga al evangelista Marque. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra, de verdad. Gloria a Dios. Yo no sé si Dios le habló a usted, pero a mí Dios me habló. Gloria al Señor. Aleluya. Mira, hay un número de personas que necesitan la oración. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren orar por ellos? Amén. Gloria al Señor. Levante su mano. Aleluya. Y hay evangelistas. Hay ministerios como los esposos flamencos son del Salvador. Aleluya. Un ministerio. Gloria al Señor. Aleluya. Que están predicando. Gloria a Jesús. Y así hay muchas personas. Gloria al Señor. Aleluya. Quizás predicadores. Gloria al Señor. Pero necesitan de usted y nos dediquemos un momento. Aleluya. A orar por ellos. Padre que estás en gloria, papá lindo, venimos y presentamos esa lista, Dios amado, de hermanos y hermanas, Señor amado, aleluya, que están pidiendo, Señor amado,
Dios mío, un momento, Dios amado, aleluya, tu nombre, Señor amado. Quizá, Dios mío, fuerzas nuevas, Señor amado, porque la lucha tal vez ha sido grande. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, venimos a invocar el nombre glorioso, aleluya, y poderoso de Jesús, para que traiga sanidad a esos cuerpos, para que traiga libertad a esa vida, para que esas vidas reciban fuerza, para que esas almas, Dios mío, puedan tener, Dios mío, estabilidad espiritual, Dios amado, aquellos que están débiles, aquellos que están, Dios mío, oh Dios del cielo, aleluya, necesitando, papá lindo, fuerza nueva, te pedimos en el